Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Mateo. Aquel día, Jesús dijo a sus discípulos: «¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio? Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Amén. Amén. Papá, yo. Amén. Amo papá. Al escuchar hoy a Jesús hablar de esta forma, de sacarse un ojo o cortarse un brazo, nos parecería que Él es muy cruel. Pero no es que Él nos llame a que de manera literal nos saquemos un ojo o nos cortemos un brazo. Simplemente nos está queriendo decir que debemos cortar con ciertas cosas que nos producirán un placer momentáneo si esas cosas nos conducen a que perdamos todo nuestro cuerpo por no cortarlas a tiempo. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, que sería un brazo o un ojo de estos que Jesús hoy nos dice que debemos cortarnos o sacarnos? Pues bien, tenemos a veces amistades que no nos conducen a nada bueno. Con esas amistades debemos cortar ahora que tenemos la posibilidad. Y es mejor tener un poquito de dolor por alejarnos de ese amigo o amiga que ser arrojados a ese lugar de castigo que hoy Jesús nos habla, donde padeceremos por toda la eternidad. Asimismo, también tenemos que alejarnos de ese trabajo o ese lugar o lugares que sabemos que no nos conducen a cosas buenas y que más bien nos llevan a caer en tentaciones que, si estamos lejos de ellos, podríamos evitarlas. En resumen, es mejor dejar de hacer algo que nos produzca un placer momentáneo, pero que nos conduzca a perdernos, que seguir en esas prácticas que bien nos hacen gozar la vida, pero que al final nos llevan a perderla. En cuanto al matrimonio y al divorcio, y deciden vivir juntos, que esta unión dure para siempre. Lo ideal es que si dos personas se conocen, llegan a amarse y deciden unirse, que esta unión dure para siempre. Por eso, antes de dar ese paso, es mejor pensárselo bien, una, dos y tres veces, y procurar hacer la mejor elección, porque después de hacerlo, no es conveniente andar hoy con uno y mañana con otro, como alguien que no está seguro de lo que realmente quiere. Claro, teniendo siempre presente que a las parejas las debe unir el amor, y que Dios quiere que seamos felices en todo momento y en todo lugar. Seguimos dando la bienvenida a nuestros nuevos suscriptores. Recuerden que la meta es seguir creciendo y que ustedes también atraigan a otros para que se sumen a este proyecto de hacer llegar la palabra de Dios al mayor número de personas. Así, todos podremos tener el chance de ser buenos cristianos y honrados ciudadanos.
Recuerden que al suscribirse deben activar la campana de las notificaciones para que en cuando subamos un mensaje nuevo les llegue el aviso o notificación. Cuando vean el mensaje, nos pueden dejar sus comentarios y siempre que sea posible, darnos un me gusta. Recordar que para el concurso, cuando animen a alguien a suscribirse al canal, deben decirle que en los comentarios dejen el nombre de aquel que les motivó a suscribirse y así sumarán puntos. En este momento, la tabla de posiciones está de la siguiente manera. Isidra de la Cruz ha conseguido que 9 personas se suscriban al canal. Asimismo, Carla Fernández también con 9. José Miguel Portorreal tiene 1. Diana Sánchez 1. Verónica Susana 1. Y Estrella Colón 1. Anímense los demás a también entrar en la tabla de posiciones y esperamos que en los próximos días estos números sigan en aumento. Gracias de corazón a todos los que nos dejan sus comentarios y siempre que pueden nos dan un me gusta. Espero que Dios les recompense con muchas bendiciones. Hoy ponemos en oración a todos nuestros suscriptores que en los comentarios nos piden que oremos por ellos, ya sea por su salud o por un ser querido que está delicado. De entre ellos, oramos especialmente por Fátima Pérez, Jorge Valerio y Marta Valerio, quienes están muy enfermos, para que Dios les ayude a levantarse y seguir adelante. Carlos Trujillo nos pide que oremos por su hija, Karen Trujillo, de Ecuador, quien es médico y fue contagiada por el COVID-19, para que pueda recuperarse y seguir sirviendo con tanta delicadeza como lo hace a los enfermos de su entorno. Morenita de la Cruz pide oración por su familia, tanto la de Monseñor Noel como la que está en Estados Unidos, para que Dios los conserve a todos en salud y que esta pandemia pase pronto. Ana Betances pide que el Señor abra el corazón de su esposo para que lo acepte y así ellos dos juntos puedan acercarse a recibir el cuerpo de Cristo para alimentar su espíritu. José Burgos pide que oremos por las familias Burgos y García. Zenia Betances pide al Señor que derrame bendiciones abundantes sobre las familias Betances, Betances y Betances Santos. Isidra de la Cruz nos pide que oremos por el niño Moisés, hijo de su amiga Dalgisa, quien el lunes, si Dios quiere, será intervenido quirúrgicamente y es una operación muy arriesgada, para que el Señor dé tranquilidad a esta madre que está muy desesperada, ya que este Moisés es su único hijo. Y nos pide que todos nos unamos para que esta operación sea exitosa y su niño vuelva a estar bien en sus brazos. María Rosario pide oración por su familia, sus 3 hijos, su esposo, sus nietos, sus hermanos y para que en el mundo reine la paz que solo Dios puede darnos. Mora Tavares pide que también el Señor bendiga grandemente a su familia y la proteja de todo mal. Rosa Guzmán pide por la salud de su hermana Minerva Guzmán, para que también Dios permita que ella supere su enfermedad. Lorenza Soriano pide oración por sus 2 hijos, para que ellos siempre sigan los caminos del Señor. Altagracia Inés Rodríguez pide oración por su hermana María. Gracias a todos por confiar en nosotros y darnos la posibilidad de devolverles el favor de escucharnos orando por sus seres queridos. Bendiciones abundantes para cada uno. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.